En la línea de fuego, la batalla de Austerlitz. Los anales de la historia militar proclaman a Napoleón como uno de los mejores generales de todos los tiempos. La prueba definitiva de su genio militar quedó patente en las colinas heladas de la meseta de Pratzen, el 2 de diciembre de 1805, en el transcurso de la batalla de Austerlitz. Allí, Napoleón utilizó el campo de batalla en su propio beneficio de un modo magistral, aprovechando el terreno para lograr una victoria completa y sorprendente. Napoleón planificó la batalla de Austerlitz con gran meticulosidad, y ese día, en el campo de batalla, pudo llevar a cabo sus planes con total precisión. Eligió la ofensiva contra una fuerza opuesta, supuestamente enorme, y demostró ser más inteligente que sus oponentes al vencerles gracias a su mejor despliegue y a su rapidez de movimientos. A principios de 1805, una coalición formada por Austria, Rusia y Gran Bretaña se propuso destruir para siempre la influencia desestabilizadora de la Francia revolucionaria. Las esperanzas de dicha coalición aumentaron al saber que era probable que también Prusia se uniera a las demás naciones en contra de Napoleón. Napoleón tenía muchos enemigos. Casi todos los europeos, de haber tenido la más mínima oportunidad, habrían estado encantados de ver caer al emperador francés. Napoleón conquistaba Europa extendiendo el mensaje francés de libertad, igualdad y fraternidad, mensaje que los monarcas europeos conservadores aborrecían. Pero cuanto más tiempo pasaba, era cada vez más evidente que Napoleón no estaba conquistando Europa por un ideal de libertad. Estaba imponiendo su propia hegemonía sobre Europa. Fueron los británicos los que empezaron a organizar esa coalición, porque estos tenían sus propios motivos para deshacerse de Napoleón y de la Francia napoleónica. Sus razones nada tenían que ver con el impacto intelectual de las ideas francesas en Viena o en San Petersburgo. Lo que realmente les preocupaba era el comercio inglés y sus relaciones comerciales con Europa. Y creían que Francia interferiría seriamente en estas cuestiones. Por lo tanto, fueron los británicos los que empezaron a formar esta gran coalición. Fueron ellos los que proporcionaron el dinero que llevaría a la lucha en el centro de Europa a los ejércitos austríaco y ruso. Se planeó una serie de cuatro grandes ofensivas en diferentes partes de Europa que serían lanzadas todas a la vez. En el norte, una fuerza británica, apoyada por unidades militares suecas y rusas, atacaría al aliado de Napoleón, el Reino de Dinamarca. El siguiente aliado francés, Bavaria, sería invadido por el general austríaco Mack y por el archiduque Fernando, con un ejército de 85.000 hombres. A ellos se unirían 85.000 soldados rusos bajo el mando de Kutuzov. Una vez reunidas, estas fuerzas conjuntas ocuparían Ulm y atacarían Francia a través de Estrasburgo. El archiduque Carlos, con 100.000 de las mejores tropas austríacas disponibles, atacaría el norte de Italia y expulsaría a los franceses de Lombardía antes de proseguir su marcha e invadir el sur de Francia. Situado entre las fuerzas de Mack, que atacarían Ulm,
y las del archiduque Carlos en Italia, se encontraba el archiduque austríaco Juan, con 25.000 austríacos más. Tenía que estar listo para apoyar a los ejércitos en Alemania o en Italia, según se desarrollase la situación en cada uno de estos frentes. El último brazo de este gran plan maestro era una fuerza combinada de ingleses y rusos en Malta, que se vería reforzada por 36.000 soldados borbónicos exiliados de Sicilia. Debían reconquistar Nápoles de manos francesas y después avanzar hacia el norte para reunirse con el archiduque Carlos e invadir el sur de Francia. Sobre el papel, el plan aliado poseía una magnífica visión de conjunto. Una estrategia militar completa y coherente que usaba esas cinco ofensivas como dagas, que se clavarían en el corazón de Francia desde todas las direcciones. Pero en la práctica se revelaría como demasiado grandioso y era poco probable que funcionara. La ventaja de este plan aliado radica en que era muy difícil para Napoleón saber exactamente por dónde iba a recibir el golpe más duro, ya que tendría una línea de frente demasiado extensa. La desventaja es que en tiempos anteriores al telégrafo, a cualquier forma de comunicación moderna, la tarea de coordinar esos ataques divergentes era increíblemente complicada. Las dos formaciones de tropas británicas, una situada más al norte y otra más al sur, no consiguieron suponer una amenaza estratégica real. Los problemas de comunicación hicieron que la marcha hacia Hannover fuese muy lenta, y en consecuencia, solo el ejército austríaco, que bajo las órdenes del general Mack iba a enfrentarse a las fuerzas de Bavaria, estaba listo en el mes de septiembre. Sin embargo, se esperaba que muy pronto Kutuzov llegara con 85.000 hombres de refuerzo desde Rusia. A pesar de que la situación se presentaba muy complicada para Napoleón, este nunca fue un hombre fácil de asustar ni de intimidar. En ese momento de su carrera, Napoleón era capaz de asegurar que nunca iba a tener que luchar contra todos sus enemigos al mismo tiempo. Así que, en el inicio de la campaña de Austerlitz, Napoleón trasladó su ejército desde Bolonia, donde se encontraba a la espera de invadir Gran Bretaña, hacia el río Rin. Cruzó Europa, hasta Bohemia, que entonces era una república checa, y situó su ejército entre los austríacos y los rusos antes de que los enemigos de Francia, los prusianos, supieran lo que estaba ocurriendo. Las fuerzas militares rusa y austríaca sumaban unos 400.000 soldados. Para enfrentarse a ellos, Napoleón solo pudo disponer de un ejército compuesto de unos 200.000. El genial manejo de esos 200.000 hombres en su gran armée sería lo que le conduciría a su mayor triunfo. El general Mack había ocupado Ulm, en Bavaria, el 10 de septiembre de 1805. Esperaba que sus aliados rusos llegaran hacia finales de ese mes. Sin embargo, los rusos utilizaban un antiguo calendario que iba 10 días retrasado respecto al resto de Europa. Los rusos eran cristianos ortodoxos y su calendario provenía del mundo antiguo. En la Europa de fines del siglo XVI, los territorios que dependían de la Iglesia romana reformaron el calendario juliano, suprimiendo 10 días. Si había dos organizaciones militares usando calendarios diferentes, aunque intentaran coordinarse, era fácil que cometieran un error de fecha. Lo que al final ocurrió fue que los austríacos pensaron que los rusos estaban más cerca de lo que de verdad estaban.
Esta circunstancia dejó al general austríaco aislado en Ulm. Conociendo esa debilidad, Napoleón lanzó un ataque preventivo. Se idearon planes muy elaborados para ocultar la retirada del ejército de los campos de Boloña, donde habían estado esperando para invadir Gran Bretaña. De algún modo, Napoleón consiguió engañar a los austríacos y les hizo creer que la mayor parte de sus fuerzas seguía concentrada en el Canal de la Mancha, cuando en realidad ya se dirigían a toda velocidad hacia el Rin para cruzarlo y rodear al general Mack en Ulm. El rápido movimiento ejecutado por el ejército francés se vio favorecido por el sistema de Corps d'Armée que Napoleón había creado. Lo que hizo fue dividir a su ejército en una serie de 7 pequeños ejércitos independientes, compuestos todos ellos por equilibradas fuerzas de infantería, caballería y artillería. La idea consiste en que los ejércitos se muevan por separado, pero luchen juntos. Y también significa que nadie podía saber exactamente dónde se dirigía Napoleón. Poco antes de la batalla de Austerlitz, en todos los caminos alemanes había soldados de Napoleón. ¿Dónde iban? Nadie lo sabía. Este hecho permitió que Napoleón mantuviese en ascuas a sus enemigos hasta estar listo y concentrar de pronto a todos sus cuerpos en un único punto. Mack no estaba bien informado de los movimientos de Napoleón. Estaba convencido de que Napoleón no podría cruzar el Danubio con fuerzas suficientes como para alcanzar a sus tropas. Así que se posicionó en Ulm, lo que permitió que Napoleón le rodeara. Mack fue víctima de su propia confianza y de la falta de información acerca del enemigo. Tras encarnizadas luchas en los alrededores de Ulm, en una serie de acciones menores aisladas, fue cada vez más evidente que la situación del general Mack era desesperada. Enfrentado a las fuerzas francesas, muy superiores, resistía en vano, esperando la llegada de las tropas rusas de Kutuzov, que todavía tenían mucho camino por delante. El general Mack se vio obligado finalmente a rendirse a Napoleón el 20 de octubre. Las posibilidades de vencer al emperador en esta campaña bélica disminuyeron mucho. Las victoriosas tropas francesas, con sus trofeos, como vemos en este grabado de la época, habían logrado capturar una fuerza austríaca de unos 60.000 hombres por solo 2.000 bajas propias. Pero incluso tras esa victoria, quedaban aún más de 300.000 soldados aliados de los que ocuparse. Kutuzov, que se aproximaba lentamente para apoyar al general Mack, se quedó muy impresionado al conocer lo sucedido a su aliado y no quiso que sus propias tropas sufriesen el mismo final. Así que los soldados rusos dieron media vuelta y se dirigieron hacia Polonia. Inmediatamente, Napoleón envió a su ejército tras ellos. Pero los franceses fueron incapaces de alcanzar a los rusos. Tampoco pudieron evitar que estos se unieran a las fuerzas de Buxhauden para formar un ejército aliado combinado de tropas rusas y austríacas compuesto de unos 100.000 hombres. Obligado a dejar atrás tropas para que fueran protegiendo su creciente línea de abastecimiento,
El 17 de noviembre, Napoleón vio que su ejército había quedado reducido a unos 78.000 hombres. Hasta el momento, había perseguido a los rusos y a los austríacos más de 300 kilómetros hacia el este, desde Ulm a Znaim y después hasta Austerlitz, al este de Bohemia. Su situación estratégica se estaba volviendo desesperada. Se encontraba a 1.100 kilómetros de Francia, de su cuartel general. Tenía un ejército que estaba disminuyendo tanto en su efectividad como en su número. Las posibilidades de que ocurriera un desastre eran cada vez mayores. Kutúzov y sus fuerzas rusas y austríacas se detuvieron y tomaron posiciones defensivas cerca de Olmutz. Desde donde pudieron observar con recelo la gran armée francesa. Agotadas tras 3 meses de marcha continua y de lucha, las fuerzas francesas se encontraban desmoralizadas. Sin embargo, el sistema de Corps d'Armée permitió a Napoleón reducir su ejército a 3 cuerpos, el de Soldes, el de Lannes y la reserva de caballería de Murat. Todavía podía permitirse entrar en batalla y luchar con razonables perspectivas de éxito. Juntos, estos 3 cuerpos sumaban unos 53.000 soldados que Napoleón planeaba usar como anzuelo para atraer a las fuerzas rusas y austríacas que contaban en conjunto con 87.000 hombres. Napoleón sabía que confiarían en la victoria. Cerca de allí, esperando, se encontraban los cuerpos de Bernadotte y Davout. Tenían órdenes estrictas de unirse a Napoleón en cuanto comenzara la batalla. Eso aumentaría los efectivos de Napoleón hasta los 75.000 hombres en la batalla, cuando fuera demasiado tarde para que los aliados se retiraran. Napoleón concibió así el segundo plan brillante de la campaña. Napoleón sabía que los aliados no iniciarían la ofensiva. Sabía que si le iban apartando cada vez más de Francia, al final se quedaría sin víveres ni municiones y tendría que retirarse a Francia. Por lo tanto, debía procurar que le atacaran. Así que empezó a fingir debilidad. Incluso ordenó que una de sus columnas se retirase en aparente desorden. Intentaba parecer que estaba indeciso. Intentaba mostrar que tenía dudas, porque quería que los aliados pensaran: por fin tenemos pillado al ogro. Tenemos a Napoleón donde queríamos. ¡Ataquemos! Uno de los factores principales que jugó a favor de Napoleón fue que el joven zar ruso era de carácter impetuoso y quería, con la impaciencia de la juventud, supongo, entrar en acción y atacar el corazón del enemigo lo más rápido posible para darle una buena lección. El plan del emperador para la batalla se apoyaba en 2 factores. Primero, en atraer al enemigo a luchar en el terreno elegido por Napoleón. Y segundo, en dejar el centro aliado expuesto a una contraofensiva cuando la batalla ya hubiera empezado. El 21 de noviembre de 1805, Napoleón llevó a cabo un reconocimiento de todo el camino que iba del pueblo de Austerlitz al pueblo de Bruen. Y descubrió que en esa ruta había un cuello de botella dominado en su lado oeste por una serie de cabañas. Como era un excelente estratega en el campo de batalla, se dio cuenta de que podía convertirlo en un campo mortífero para sus enemigos. Miró a sus oficiales de Estado Mayor y les dijo: caballeros, examinen bien este campo. Se va a convertir en un campo de batalla y tendrán un papel importante en él. Los elementos exteriores del ejército francés habían acampado en una posición comparativamente fuerte en la meseta de Pratzen, una zona alta al oeste de Austerlitz. Para empezar la estratagema,
El mariscal Soult recibió la orden de abandonar rápidamente el pueblo y su excelente posición en Bratzen. Tras algunas escaramuzas, los rusos mordieron el anzuelo y persiguieron con ahínco las aparentemente desorganizadas fuerzas francesas. Los aliados ocuparon la meseta de Bratzen, que domina Austerlitz, el 1 de diciembre de 1805. La inteligencia aliada utilizó la retirada francesa como prueba de una inminente retirada total francesa. Los altos mandos aliados pensaron que debían llevar a Napoleón a luchar entonces, en su momento de mayor debilidad. La primera parte del plan de Napoleón había funcionado. Los rusos habían ocupado exactamente el terreno que deseaban que ocuparan. Tras ceder la meseta de Bratzen a los aliados, Napoleón deseaba que la mayor parte del ataque aliado se dirigiera hacia el aparentemente debilitado flanco derecho francés, dejando así el centro de la fuerza aliada expuesto a un contraataque. Esta contraofensiva la ejecutaría la Gran Armée, que se había retirado más allá de Surland, lejos de las miradas de los aliados. En la batalla de Austerlitz, Napoleón demostró lo que en francés se llama coup d'œil. Podía mirar un campo de batalla y comprender inmediatamente lo que ocurriría. En Austerlitz, Napoleón divisó los campamentos aliados. Observó que, a su derecha, a la izquierda de los aliados, había muchos campamentos más. Y por la configuración del terreno, por lo que sabía de sus enemigos, y basándose en su propia intuición, dedujo que los altos mandos aliados dirigirían sus tropas hacia la izquierda. Aquí vemos el despliegue inicial de las fuerzas francesas. Surland y Santon estaban defendidas por la infantería y la caballería del general Lannes y del mariscal Murat, en el extremo norte del campo de batalla, mientras que los hombres de Legrand de los cuerpos de Soult se habían situado en el sur, en Puntovich. El mariscal Soult también estaba encargado de dirigir la parte central derecha, desde Kobelnitz a Sokolnitz, con otras unidades de la división de Legrand de su cuarto cuerpo. El mariscal Davout, que había llegado justo a tiempo, podía desplegar su caballería y su división de infantería al este de Telnitz para ayudar al vital flanco derecho. El alto mando aliado eligió Krenovich, a 3 kilómetros al oeste de Austerlitz, como cuartel general. Allí, el zar ruso y el emperador austríaco Francisco celebraron un encuentro para decidir el plan de batalla. Kutuzov, el general ruso, no deseaba verse envuelto en una batalla en Austerlitz. Tampoco el emperador austríaco, que prefería esperar la llegada del archiduque Carlos con sus tropas desde Italia, lo que habría doblado los efectivos que tenían disponibles en ese momento para luchar contra Napoleón. Por otro lado estaba el emperador Alejandro I, un joven de solo 24 años, rodeado de jóvenes aristócratas rusos, que le decían que tenía ahora la oportunidad de vencer a Napoleón, el mejor estratega de Europa, y escuchó los consejos de un oficial austríaco, el general Weyrother, que había ideado un gran plan para vencer a Napoleón en Austerlitz. Este plan consistía en un gran ataque a la derecha de la línea francesa entre Telnitz y Sokolnitz. A ese primer ataque le seguiría un segundo hacia el norte, con 4 columnas de tropas, mientras se lanzaba otro ataque simultáneo hacia el flanco izquierdo francés en Surland, lo que les dejaría aislados mientras se protegían las zonas del sur.
Sin embargo, conseguir esto significaba dividir el ejército aliado, incluyendo a los casi 60.000 hombres al mando del general Buxhöwden, que tenían la misión de lanzar el ataque principal sobre el flanco derecho francés. En la práctica, eso era lo que Napoleón quería, ya que durante dicho ataque, el centro aliado quedaría mermado al necesitarse hombres para el osado ataque contra el flanco derecho francés. Los militares más veteranos y quizá más experimentados del alto mando aliado no parecían estar nada convencidos. Respetaban las virtudes estratégicas de Napoleón y aconsejaban prudencia, pero los jóvenes oficiales convencieron al zar de la lógica del plan, que fue finalmente aceptado. Sobre el papel se trataba de una estrategia perfecta, pero Weyrother sobreestimó la capacidad de su ejército para llevar a cabo tan complicado plan. Su ejército no era lo bastante bueno. El segundo problema fue que Weyrother no creía que los franceses pudieran interferir en dicho plan. Esto es lo que siempre acaba ocurriendo con los que planifican, que creen que porque su plan diga lo que los otros van a hacer, esto, eso y aquello, eso es lo que verdaderamente harán el día de la batalla. Pero ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, y el plan de Weyrother, que sobre el papel parecía excelente, dejó de tener sentido en cuanto Napoleón interfirió en lo que Weyrother quería realizar. En los pocos segundos que tardó el zar en aceptar el plan de Weyrother, se selló definitivamente el destino de los aliados. Las noches anteriores a la batalla, Napoleón estaba de muy buen humor y se sentaba hasta tarde disfrutando de las noches de invierno, rodeado por sus hombres, perdido en reflexiones sobre lo que sucedería antes de irse a dormir, totalmente vestido, junto al fuego del campamento. Al alba del 2 de diciembre, cuando los soldados de ambos ejércitos se levantaron, se encontraron con una espesa niebla que cubría los arroyos, los pueblos y las colinas del campo de batalla. La inesperada llegada de esta niebla representó una ayuda imprevista para el plan de Napoleón. Los problemas de mando en el ejército aliado también ayudaron al emperador. Hubo mucho caos y mucho malestar en las tropas aliadas en los momentos en que intentaban disponerse las diferentes columnas para el ataque previsto. Cuando las tropas aliadas se reunieron para las operaciones, los hombres no estaban agrupados según su país de origen. Así que en una columna había austríacos y rusos mezclados al mando de un comandante, al que ninguno de los dos grupos conocía bien. Solo estaban agrupados temporalmente, mientras durara la operación. Cuando hay comandantes rusos al mando de soldados austríacos y comandantes austríacos al mando de soldados rusos, pueden surgir graves problemas. Las dificultades del mando aliado fueron todavía más evidentes a causa del impaciente zar. Los generales más veteranos, como Kutúzov, se veían desautorizados por el joven zar, que estaba absolutamente decidido a entrar en batalla, y se burlaba de sus generales en el campo de batalla, delante de sus hombres, lo que representa una acción de lo más cuestionable, porque los indisponía en su contra, y lo que era aún más grave, les hacía perder importancia ante sus propios soldados, a los que tendrían que guiar y animar en el transcurso de la batalla. Con las duras palabras del zar resonando todavía en sus oídos, Kutúzov ordenó a los aliados que asaltaran Telnich, a la derecha de los franceses, tal como deseaba Napoleón.
A pesar de que el ataque se lanzó prematuramente, se convirtió en una lucha feroz por la posición entre las tropas de la guardia del general Kienmayer y los defensores franceses del general Legrand. A las 9 de la mañana, Telnitz y Sokolnitz estaban en manos aliadas. Aunque la captura de estos pueblos parecía constituir un éxito importante para el bando aliado, lo más decisivo fue la desaparición de la niebla en la meseta de Pratzen, que desveló justo lo que Napoleón esperaba ver. Que sobre el flanco derecho francés convergían dos columnas aliadas, con un gran número de soldados, movimiento que debilitaba inexorablemente el centro del ejército aliado. Se acercaba rápidamente el momento de la verdad. A pesar de las ganas de atacar que tenían sus tropas, Napoleón esperó lo que pareció una eternidad hasta que otras dos columnas enemigas abandonaron también dicho centro. El momento de la jugada maestra de Napoleón había llegado. Escondidas entre la niebla que aún quedaba, había en el fondo del valle dos divisiones francesas al mando del mariscal Soult. Tropas compuestas por las divisiones de Vandamme y de Saint-Hilaire, con unos 16.000 hombres en total. Desde la densa niebla y el asfixiante humo de la batalla, estas dos divisiones emergieron para apoderarse de la meseta de Pratzen. Los franceses cogieron totalmente por sorpresa a los atónitos aliados y no tardaron mucho en dejar atrás el pueblo de Pratzen para acercarse a la meseta. El mariscal ruso Kutuzov, que se había opuesto al plan aliado desde el principio, fue el primer comandante en avisar del peligro. Pero sus órdenes para que las tropas abandonaran su destino inicial, Sokolnitz, llegaron demasiado tarde para detener el avance francés. La situación no parecía muy favorable para el centro del ejército aliado. Mientras tanto, al norte, en el flanco izquierdo francés, los aliados habían realizado su planeado ataque simultáneo y habían empezado violentas batallas entre la caballería del mariscal Murat y la del general Liechtenstein por un lado y la infantería del general Lannes y la del general Bagration por otro. La suerte de los dos bandos fluctuaba y las bajas aumentaban mientras la artillería de Bagration en particular se cobraba un alto precio entre las filas de la división de Lannes. El destino de la batalla en el norte estaba en juego y solo cuando el mariscal Murat atacó con toda su potencia, mandando al resto de su regimiento de caballería a la batalla, los franceses empezaron a ganar ventaja. Un breve ataque aliado fue truncado con una segunda carga y no pasó mucho tiempo hasta que Lannes y Murat consiguieron su objetivo de aislar todo el flanco derecho aliado de los dramáticos acontecimientos que tenían lugar en el centro. Napoleón estudió la situación a mediodía, quedando totalmente satisfecho con el estado de la batalla.
Además de los logros de Murat y Lan en el norte, el mariscal Soult tenía de nuevo bajo control la meseta de Pratzen, mientras que al sur, en el acosado flanco derecho, el mariscal Davout había resistido el poderoso avance aliado inicial. Solo una gran desgracia o un milagro podrían evitar que el ejército francés consiguiera una victoria rotunda. A los aliados todavía les quedaba una esperanza final, representada por las fuerzas de élite de la Guardia Imperial rusa. La Guardia Imperial rusa estaba constituida por un cuerpo de soldados perfectamente equipados. Sumaban unos 10.000 hombres, dos tercios de infantería y un tercio de caballería, apoyados por 40 cañones. Los altos mandos aliados habían mantenido a los soldados de la Guardia Imperial en reserva. Así que, mientras todos los demás hombres seguían combatiendo, ordenaron que la Guardia rusa maniobrara rápidamente para intentar cambiar el curso de la batalla. Era la una de la tarde cuando esas valiosas tropas entraron desesperadamente en combate contra los cansados hombres al mando del general Van Damme. Los granaderos rusos consiguieron romper las líneas francesas a punta de bayoneta, pero fueron repelidos por el fuego de las divisiones de apoyo. Se vieron forzadas a realizar una retirada ordenada hacia Krenovich para reagruparse. Las últimas reservas aliadas, 15 divisiones de la Guardia de Caballería, lanzaron un decidido y feroz ataque contra la retaguardia y el flanco izquierdo de Van Damme. Detrás de ellos, los granaderos de la Guardia rusa volvían a entrar en la batalla intentando romper nuevamente las líneas francesas. Finalmente, esta presión conjunta consiguió su objetivo y las líneas francesas empezaron a ceder, desperdigando soldados agotados en todas las direcciones. Ni el propio Napoleón pudo evitar que dos regimientos de infantería francesa, a los que tropas aliadas habían hecho retroceder, huyeran del campo de batalla. Parece ser que pasaron junto a él gritando «¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador!», pero estaban demasiado aterrorizados para obedecer sus órdenes. La Guardia Imperial rusa fue el elemento que hizo que pareciera que el plan de Bonaparte fracasaría, porque realizó un asalto frontal en medio del campo de batalla, directo hacia la meseta de Pratzen. Estuvo a punto de desbaratar los planes de Bonaparte. Sin embargo, el resto de la fuerza aliada no pudo aprovechar el éxito de la Guardia Imperial rusa. ¿Por qué no se acercó el príncipe Bagration desde la derecha para aprovechar estas acciones de la Guardia Imperial? El príncipe Bagration estaba luchando en el flanco derecho contra los franceses. No podía marcharse. ¿Y el flanco izquierdo aliado? Allí era donde se hallaban la mayor parte de los soldados aliados. Era su principal punto de concentración. También estaban luchando contra los franceses. Les estaban atacando. En cuanto a la Guardia Imperial rusa empezó a retirarse, el centro francés se dio la vuelta y atacó el flanco izquierdo aliado. Todos los soldados, sin excepción del ejército aliado, luchaban contra alguien en ese momento. En realidad, nadie podía sacar provecho de nada. La Guardia Imperial rusa causó un impacto significativo, pero por desgracia se mostró tan entusiasta, tan impetuosa, que se colocó en una situación idónea como objetivo de un contraataque efectivo. Napoleón volvió a mandar 5 escuadrones de mamelucos de su propia Guardia Imperial para resolver la situación, y a pesar de un sangriento y feroz combate, los franceses lograron recuperar nuevamente la iniciativa.
Aunque al principio tuvo cierto éxito, la Guardia Imperial Rusa no fue suficiente para cambiar el destino de la batalla de Austerlitz. A la una de la tarde, los supervivientes de la Guardia Imperial Rusa se retiraron en desorden, dejando a sus espaldas el centro aliado totalmente destrozado. Lo único que faltaba era que Napoleón convirtiera su victoria en aniquilación. Y a eso de las 2 de la tarde, la Guardia Imperial Francesa, las divisiones del mariscal Soult y los granaderos del general Odinot recibieron órdenes de dirigirse hacia el sur, hacia Telnitz, para combatir a las fuerzas que todavía luchaban al mando del general ruso Buxhöwden. Al mismo tiempo, la caballería del mariscal Davout intervino desde el oeste. Buxhöwden, totalmente aislado y sin órdenes del alto mando aliado, lanzó la orden desesperada de dividir sus fuerzas. Su flanco izquierdo retrocedió hacia el este, mientras que el cuerpo principal intentaba contraatacar al norte, pero fueron intentos vanos, ya que las tropas fueron desbordadas y obligadas a retroceder hasta el lago helado de Sachsen. Cuando los miles de caballos y tropas aterrorizadas intentaron escapar de sus implacables perseguidores a través del lago helado, se produjo una escena terrible. Napoleón ordenó que sus cañones dispararan contra la superficie congelada del lago, rompiendo el hielo, lo que provocó que los desesperados hombres y caballos se hundieran en las aguas heladas. Fue un final terrible para muchos hombres valientes. Lejos de la escena de esa carnicería, al norte del campo de batalla, llegaban los últimos momentos de la contienda. A las 4:30 de la tarde, el general Bagration había conseguido liberar a sus hombres y retirarse lo suficientemente lejos de las exhaustas tropas francesas para que cesasen las hostilidades. Al cabo de una hora, el resto del campo quedó en silencio. La batalla de Austerlitz había concluido. Lo que había empezado como la gran oportunidad aliada de encontrar, vencer y destruir a Napoleón Bonaparte, había acabado no solo en derrota, sino en una auténtica catástrofe. La cantidad de bajas aliadas dejó claro el alcance del desastre que habían sufrido. El impacto de la batalla de Austerlitz sobre los aliados fue muy grave. Sus ejércitos quedaron muy mermados. Los rusos debieron de perder alrededor de unos 25.000 hombres y otros 10.000 eran prisioneros de los franceses. Las pérdidas de la Guardia Imperial Rusa nunca se revelaron, pero debieron de ser importantes. Los franceses aseguraron haber capturado 45 estandartes de regimiento y 200 piezas de artillería. La tercera coalición había sido aniquilada y su creador, William Pitt, primer ministro británico, fallecería un mes después. Napoleón había conseguido una victoria célebre, un triunfo total que reveló al mundo su genio militar. Austerlitz había resultado ser un tour de force táctico, una batalla que se había luchado en el momento y en el lugar que Napoleón había escogido y que sigue representando una muestra impresionante del arte de convertir una aparente defensa total en un devastador y violento ataque. No hay duda de que la batalla de Austerlitz sigue constituyendo el mayor logro de Napoleón en un campo de batalla. Fue la demostración definitiva de su habilidad como comandante en el apogeo de su poder. La noticia de Austerlitz fue como una explosión nuclear recorriendo toda Europa.
porque nunca había ocurrido algo semejante en la historia moderna. Hablamos de las mejores fuerzas del Imperio Ruso y del Imperio Austríaco reunidas y vencidas. Derrotadas en una batalla contra fuerzas francesas que eran inferiores en número. El emperador francés había logrado engañar totalmente a los aliados, y ellos habían corrido directamente hacia sus trampas, cuidadosamente preparadas. La magnitud de la derrota en el campo de batalla no fue nada comparada con sus consecuencias. En cuanto terminó la batalla, el emperador Francisco de Austria quiso que el ejército francés saliera de Austria tan rápido como fuera posible, pero ya no disponía de soldados para conseguirlo. Así que fue a ver a Bonaparte, sin tener nada con qué negociar. Bonaparte dividió el imperio austríaco y otorgó sus pedazos a cualquiera que quisiera pagarlos. Destrozó Austria. Al mismo tiempo, los rusos se dirigieron hacia el este. No querían nada más. Deseaban volver a Rusia y ocuparse de sus propias fronteras. No tenían ánimos para proseguir la lucha. Así que, tras Austerlitz, Napoleón se convirtió en el amo de Europa. Y el efecto psicológico que este hecho tuvo sobre el zar de Rusia fue muy profundo. Envió un emisario a Napoleón con el siguiente mensaje: dile a tu señor que me retiro. Dile que ha realizado milagros. Napoleón había dejado una marca indeleble sobre los asuntos y el destino de Europa, provocando un terrible derramamiento de sangre que agostaría el continente durante los 10 años siguientes. Pero por encima de todo, había conseguido que la Gran Armée se ganara la reputación de ser, sin duda, la fuerza militar más efectiva de su época.